Estamos en el carro, las estamos esperando a Frida y a Valentina porque no tenían el permiso, o sea, la licencia. Las estamos esperando así. Se supone que a las 8 teníamos que estar ahí y no estamos ahí a tiempo. Cool. Me pica. Marcamos 322. Sí. ¿Qué? Okay. Thank you for calling Adventure Brands. Please stay on the line and one of our representatives will be with you shortly. Gracias por llamar a Grupo Adventures. Por favor, espere en la línea y uno de nuestros representantes estará con usted en un momento. ¿Por qué estaban tardando? ¿No? ¿Cuál era la demora? Yo ahorita no llegaba. ¿Pero por qué se tuvieron que regresar? La licencia. Mi licencia. Hola, son las 8:30 de la mañana. Ya estamos todos bien despiertos. Estamos en el camión para Sayulita. Va a ser una hora de camión. Ahí está nuestro conductor. Que nos va a llevar hasta Sayulita, a Punta Mita, y de ahí vamos a tomar los Polaris. Dijo que era como 50 kilómetros, yo no creo que sean 50, yo creo que es menos, y va a estar muy divertido porque va a haber mucho barro y agua. Pueden ver, Frida, muestra tus zapatos cómo están. Miren, unos nice white tennis shoes. No. Aquí vamos con nuestro piloto guía. Piloto guía. Bueno, y nos vemos más tarde. Llegamos al otro hotel en donde ya están aquí los carritos para que podamos salir. Bueno, estamos listos para empezar. Son las 10 de la mañana. Aquí tenemos a nuestros próximos pilotos. Nos vemos más tarde. Bye. Horas y cuarto.
¿Dónde estamos? Estamos en la playa de Sayulita, que es una playa icónica de la costa de Jalisco. Es una playa que ha habido un asentamiento importante de personas de Sudamérica. Es una playa de surfistas. Poco mística. Con muy buenas artesanías, como pueden ver, unas gafas chinas, unos gallos hechos aquí. Una, dos.